Se encuentra con Vegeta entrenando. En el momento se detiene para decir algo muy extraño. Oye Vegeta, este entrenamiento no está siendo muy eficiente, creo que tendremos que parar y optar por nuevos métodos. He visto que por más que entrenamos no tenemos un gran resultado. A lo que Vegeta le responde. ¿Cuáles métodos dices? ¿A qué te refieres con eso, si ya hemos intentado todo y el resultado es enorme a comparación de nuestro límite actual? No sé qué tienes en mente, pero con lo cabeza hueca que eres, me imagino que es algo bastante estúpido. Es cierto, posiblemente sea algo estúpido como dices, no tiene mucha importancia. Milk se da cuenta que Goku hace unos días está actuando de una manera muy extraña y decide preguntarle qué sucede. Quizás piensas mal, pero solo trato de encontrar la manera de superar mis habilidades físicas y mentales, superar mis límites y volverme el luchador más fuerte de todos los universos. Pero al igual que Vegeta hay una barrera que no puedo sobrepasar, eso es lo que quiero hacer, romper esa barrera, y creo que en estos días pude analizar qué es lo que necesito para sobrepasar mis límites. A lo que Milk dice que ya era demasiado fuerte, era más que un dios, es suficiente con eso. No, aún me falta demasiado, lo pude ver en el torneo del poder. Milk entiende a Goku y se acuerda que por esa misma terquedad y deseo de ser el más fuerte su esposo había salvado la Tierra por más de una ocasión. Gracias por entenderme Milk, ahora iré a ver a Vegeta, hace unos días que no sé de él, estará feliz cuando le explique sobre lo que tengo pensado. Después de eso nuestro querido Saiyajin se va hacia la casa de Vegeta para explicarle lo que tenía en mente. Hola Vegeta, tengo algo muy importante que contarte. ¿Tú de nuevo, qué quieres? Ni creas que esta vez voy a entrenar de nuevo en la habitación del tiempo contigo. Tranquilo, no es para eso, vine a proponerte algo que te parecerá estúpido pero es una gran idea. Vamos, dilo de una buena vez. Quiero que vayas conmigo a entrenar, pero esta vez será algo diferente, quiero lograr un estado que nos cambiará y eliminará nuestras barreras, para de ahí en adelante poder convertirnos en los más fuertes de todos los universos. Te estoy hablando de hacer un entrenamiento especial para convertir nuestro poder en el estado original de un Saiyajin. Exactamente como el poder del Saiyajin con el que luchamos hace unos meses. Broly. Así con nuestras habilidades y experiencia en batalla, tomar ese poder y volvernos invencibles, imagínate todo ese poder en nuestras manos. El simple hecho de pensarlo me llena de emoción. ¿Hablas de entrenar para transformarnos en el Super Saiyajin legendario? Sí, de eso estoy hablando, solo así lograremos eso que tanto hemos buscado. Kakaroto, no sé si me quieres ver la cara de menso o si estás tratando de jugarme una broma, porque eso es lo más estúpido que he escuchado en toda mi vida. Tal y como pensé en la habitación del tiempo. Pero Vegeta, piénsalo bien, solo es cuestión de un entrenamiento diferente. Un entrenamiento capaz de hacernos ascender a ese nivel.
Ya dije que no, eso es demasiado estúpido e infantil, mejor vamos a entrenar al planeta de Bills y ahí vamos a retomar el entrenamiento que llevábamos con Luis. Solo así lograremos un nivel inimaginable, recibir el entrenamiento de un ángel. Está bien, Vegeta, ahora que lo pienso, creo que tienes razón. Sé que se escucha estúpido, pero esta vez no tengo pensado entrenar con Whis, tengo unas cuantas cosas que hacer en la Tierra. ¿Cómo dices? ¿No te importa que yo me vuelva más fuerte que tú? No, por mí no hay problema, entrena duro para ver si me superas esta vez. Bueno, ya me voy, espero que logres un gran cambio en el planeta de Bills. Ese insecto no escuchó nada de lo que dije, estoy seguro que irá a entrenar también y se irá a hacer esa estupidez. Pero cuando fracase yo estaré ahí con un poder mucho mayor que el suyo, al recibir el entrenamiento de un ángel. Con mi nivel actual, por fin seré el más fuerte de todo el universo. Goku se regresa a su casa mientras Milk lo espera para la comida. Milk, debo ir a entrenar, Vegeta se negó a ir conmigo, pero eso no importa, me iré solo. Goten, cuida a tu madre, vendré en unos días. Por otro lado, Vegeta ya estaba listo para irse al planeta de Bills junto con Whis. Whis, vamos cuanto antes, hay una barrera que romper y un luchador que superar. Estás muy entusiasmado. No sabes cuánto. Estos dos se van hacia el planeta de Bills. Mientras tanto, Goku decide irse hacia el bosque al lado de una choza abandonada. Al llegar se detiene y comienza a meditar en la naturaleza. Asimismo, en un lugar bastante lejano de ahí, se encuentra un enemigo bastante molesto. El emperador del mal, Freezer. Quien en esta ocasión tenía planes macabros en mente. Qué aburrido es estar en el espacio sin un enemigo que valga la pena. Lo único que me mantiene de pie es saber que el maldito de Goku está vivo y que debo eliminarlo, a él y los demás gusanos que viven en la Tierra. No soporto pensar en que colaboré con ellos en el torneo del poder. Yo, un ser tan despiadado y cruel, tuve que simpatizar con ese odioso e insensato de Goku. Aunque solucionaré eso muy pronto. Para que no me persiga el pensar tanto en la despreciable cara de esa alimaña. Eso se merece una visita a la Tierra, pero no una visita cualquiera. Esta vez me encargaré de eliminarlos uno por uno. Será pan comido, es cierto que están a un nivel considerable y que han incrementado sus habilidades. Pero lo que no saben es que yo estoy a un nivel por encima de ellos juntos, y no solo eso. Dentro de un mes o dos iré a darles la visita que remarcará la historia. Mientras tanto, creo que entrenaré un poco, ya me voy adaptando a eso. Goku por su parte se queda postrado sin hacer ningún movimiento. Mientras que Picoro, que ya había notado su actitud poco usual, lo observaba desde el templo sagrado. ¿Qué será lo que tiene en mente este cabeza hueca? Lleva horas ahí como si estuviese meditando. Aunque lo que me encuentro raro es que es la primera vez que lo veo meditar y con esa actitud tan extraña. No pienso ir a molestarlo, mientras las cosas vayan bien, no me quiero involucrar en sus cosas. Vegeta, quien había llegado al planeta de Bills, se disponía a comenzar su arduo entrenamiento, pero de pronto Bills lo llama a la atención. Esperen, ¿y Goku dónde está? Disculpe, señor, lo que pasa es que la comida estaba deliciosa y se me olvidó por completo preguntar por él. ¿Es normal en ti? Te la pasas tragando todo el tiempo.
Pero no importa, los Saiyajin son muy molestos, mientras menor sea el número, mejor. Bueno Vegeta, iniciemos tu entrenamiento cuanto antes, estoy ansioso por ver hasta dónde puedes llegar. Por otro lado Freezer sin tener ejército alguno, decide ir de planeta en planeta destruyendo y masacrando sus habitantes. Mientras va perfeccionando sus habilidades. Ya después de haber pasado unos días, Goku sigue postrado en el mismo sitio en donde se quedó meditando. Esto cada vez le parecía más raro a Piccolo, porque esto no era normal para alguien con las habilidades de Goku. Quedarse así por tanto tiempo. ¿Qué será lo que quiere lograr esta vez? No entiendo qué le pasa por la cabeza. Piccolo decía estas palabras sin saber lo que venía en camino. Vegeta inició su entrenamiento muy rápido, pero mientras iban pasando los días, mostraba poco a poco el gran aumento de energía que estaba obteniendo. Era algo espectacular. Oye Whis, ¿crees que con lo fuerte que me estoy volviendo pueda estar al nivel de Bills? Eso ni lo sueñes Saiyajin, para superar mis habilidades tendrás que volverte un dios de la destrucción o más aún, alcanzar el Ultra Instinto, y eso ya es más difícil para ti que convertirte en un dios. En eso el señor Bills tiene razón, te falta mucho por aprender y mucho por cambiar. Pero lo que no te dijo es que con un buen entrenamiento, podrás obtener un poder comparable al de él. Así que mejor sigamos en lo que estábamos y no te distraigas. Yo voy a demostrarles que puedo ser el más fuerte del universo, así que prepárense. Porque seré quien supere a todos, en especial a ti, Bills. Habían pasado semanas y Freezer seguía destruyendo todo a su paso. Pero esta vez rumbo a la Tierra, ya se había aburrido de destruir planetas y torturar personas. Ya es hora de hacerles una pequeña visita a esos malnacidos. Esta será la única que no recordarán, porque no los dejaré vivos para contarlo, pienso matarlos uno por uno. Esto me preocupa, desde que Goku está ahí no he dejado de observarlo. Lo que más me impresiona es que lleva ahí más de un mes, sin comer, sin beber y sin hacer nada. Su ki está tan bajo que ni siquiera se siente su presencia, es como si estuviese muerto. Pero sus signos vitales están normales, no presentan cambio alguno. ¿Qué estás haciendo, Goku? ¿Acaso esto es un entrenamiento, o estás siendo manipulado por alguien? En ese preciso momento, en el planeta de la destrucción el señor Bills le pregunta a Vegeta. ¿Por qué Goku no fue a entrenar? Bills recordando lo insistente y molesto que es Goku a la hora de entrenar. Era bastante raro que se haya quedado. Hay algo que no he querido decirles, y es que Kakaroto se ha plantado una idea tonta. Una idea que supera todas las expectativas en cuanto a estúpido se trata. Antes de venir hacia acá me propuso que hiciéramos un entrenamiento especial. Un entrenamiento capaz de cambiar nuestro cuerpo, mente y ki. Para convertir nuestro poder a una fuerza ilimitada, como lo es el Super Saiyajin legendario. Le dije que es lo más estúpido que me habían contado y que dejara esas ideas locas. Me dijo que estaba bien, que sabía que era una idea tonta, pero no iba a entrenar conmigo. Estoy casi seguro que se fue a realizar tal entrenamiento del que me habló. Por eso es que estoy dando todo de mí, para cuando vaya a la Tierra mostrarle lo fuerte que me he vuelto. Seré el más fuerte del universo.
Así como dices, es una idea muy tonta. Nunca pensé que alguien tan fuerte como él, y que ha logrado tanto, se iba a ver tan frustrado por la necesidad de poder. Tal vez no esté tan mal de la cabeza, es mi opinión. Whis, eso es imposible, creo que debes visitar a ese estúpido para que le saques esa idea tonta. Mientras tanto en la Tierra. Ya ha pasado demasiado tiempo y Goku no reacciona ni dice nada, creo que iré a ver qué sucede. ¿Quién es ese? Ese es mi yo del pasado. Pero ¿cómo es esto posible? Se ha ido. Parece que alguien viene. Tranquilo, Kakaroto, soy yo. ¿Me conoces? No, no sé quién eres, pero eres idéntico a mí. ¿Acaso eres una copia mía que vino para luchar en mi contra? No, nada de eso, más bien al contrario. Hace muchos años que te he estado observando desde muy lejos, he visto que has sido capaz de tantas cosas que yo en mis tiempos de guerrero no pude lograr ni la más mínima. ¿De qué hablas? No te entiendo nada. Vi que pudiste lograr convertirte en un Super Saiyajin, algo que era una simple leyenda para nuestra raza. Algo imposible. Pudiste evolucionar e ir duplicando ese poder poco a poco hasta convertirte en un dios. Y no solo eso. Pudiste convertirte en uno de los más fuertes, si siendo el Saiyajin más débil, te convertiste en el más fuerte. Créeme, puedes lograr eso que buscas. Desde que naciste estuviste solo y creciste sin nadie a tu lado. Ahora que tengo la oportunidad de estar contigo, no la desaprovecharé. Pero ¿quién eres? ¿Por qué me dices esas cosas? ¿Y por qué siento que te conozco de algún lado? Eso ahora no importa, luego sabrás quién soy. Ahora lo que importa es que puedas obtener eso que buscas con tanto entusiasmo. Porque se acerca algo que marcará un antes y un después en la Tierra. Si quieres lograr tal poder, trata de cambiar tu cuerpo, tu espíritu, tu mente. Recuerda. No tienes que estar tan tenso, solo relájate. ¿Todavía no puedes concentrarte? Cierra tus ojos. Relájate, conecta tu mente con el corazón. Tranquilo como el cielo. De ahí es de donde va a nacer un nuevo Kakaroto, un nuevo guerrero. Goku comienza a expulsar su ki lentamente. Pero esta vez, había algo extraño. El ki que iba expulsando era cada vez más diferente, su ki comenzó a cambiar poco a poco. Es impresionante lo que está logrando, es como si su cuerpo estuviese siendo modificado y llevado a otro nivel. De repente Goku hace algo sin precedentes. ¿Qué diablos fue eso? Al parecer fue en la Tierra. Fue un lapso de tiempo muy corto, no pude saber de quién es este ki tan aterrador. Whis, ¿sabes quién es el dueño de este ki? No tengo la más mínima idea de quién es el portador de ese inmenso poder. Vegeta, será mejor que vayas a averiguar, si esto es una amenaza para la Tierra, en estos momentos tú eres el único con el poder suficiente para enfrentarla.
Tiene toda la razón, alguien así es una persona de temer. Bueno, ya será hora de saber qué tan fuerte me he vuelto, ahora con mi entrenamiento concluido sabré de qué soy capaz. Vegeta y Whis se preparan para salir a ver qué está sucediendo en la Tierra, sin saber que en ese preciso momento alguien bastante molesto y despiadado se dirigía hacia la Tierra. Goku por un instante había expulsado una cantidad de ki tan enorme que se sintió en todo el universo 7, esto atemorizó a todo el mundo. ¿Qué clase de poder es ese? ¿Qué entrenamiento has estado realizando? Este no es Goku, su ki es diferente y su poder es aterrador, no sé lo que sucede. Lo único que puedo hacer es seguir observando esto, no puedo hacer más nada. Mientras Piccolo decía esto, siente la presencia de Freezer que se viene acercando hacia la Tierra, a una velocidad descomunal. Ese mal nacido, ¿a qué vendrá a la Tierra? Estoy seguro que no es en busca de amistad. ¿Viste lo que acabo de hacer? Eso fue muy fácil, pude lograr todo ese poder en tan poco tiempo. No fue fácil, ni mucho menos fue poco tiempo. Llevas aquí casi 2 meses tratando de conseguir todo ese poder y no podías lograr nada, pero cuando buscaste en lo profundo, y lograste encontrarme. En ese momento fue que llegaste a tu punto más alto. Estuviste a punto de morir, pero tu cuerpo en todo este tiempo se mantuvo intacto. Solo consumiendo el poder que llevas dentro. ¿Qué dices? Pero si llevo aquí como 2 días. Estás equivocado. Mientras pasa esto, Freezer llega a la Tierra, y de inmediato todos los guerreros Z llegan al lugar. Hola chicos, qué bienvenida más agradable, no pensaba encontrármelos por aquí. ¿Qué quieres de nosotros? Solo quiero buscar nuevos amigos, desde que luchamos en el torneo del poder. Me he sentido muy solo en el vacío universo, sin nadie con quien hablar, sin nadie con quien compartir. Mientras Freezer decía esto, alguien llega al lugar. Hola Freezer, ¿acaso eres tú el portador de ese gran poder que sentimos hace un rato? Qué bien, mira quién aparece. No sé de qué me hablas, pero me alegro por tu llegada. Dime gusano, ¿qué se te perdió en la Tierra que viniste a buscarlo? Precisamente estaba hablando de eso mismo antes de que llegaras. Tomando en cuenta lo solo que he estado en estos últimos días, me faltan amigos. Y qué mejor lugar que la Tierra para encontrarlos. Vine en son de paz. Te has vuelto muy simpático, mejor deja de hablar estupideces y cuéntame de una buena vez, ¿qué es lo que quieres? Evitemos diálogos innecesarios. ¿Han notado el incremento de poder que ha alcanzado Freezer? Sí, es monstruoso al igual que Vegeta, no puede ocultar que ha obtenido un entrenamiento bastante efectivo, su poder no es el mismo de antes. Bueno, ya que insistes, déjame decirte que últimamente he estado pensando en miles de maneras diferentes de cómo matarlos a todos y destruir la Tierra. No soporto saber que luché junto a ustedes en el torneo del poder, no me lo perdono. Y qué bueno que viniste infeliz, porque no duermo pensando en matarte, sabes mejor que yo que ahora que tengo la oportunidad no la pienso desaprovechar. Desde siempre he sabido que pase lo que pase no vas a cambiar tus ideales retorcidos, pero antes que te emociones déjame decirte algo. A mí también me pasa lo mismo, por las noches no duermo pensando en que llegase este momento. El cual tampoco pienso desaprovechar, te voy a enseñar de lo que es capaz un Saiyajin. Me gusta como piensas, pero no tendrás ni la más mínima oportunidad contra mí.
¿Alguien sabe dónde está Goku? Él ahora se encuentra entrenando. Si se encuentra entrenando, entonces ¿de quién fue un poder tan gigantesco que sentimos hace un rato? No era de Freezer ni de Vegeta, entonces ¿de quién era? Más tarde sabrás quién es el portador de ese poder. Mientras los guerreros Z dialogaban, inicia una de las batallas más reñidas y violentas de todo el universo 7, Freezer contra Vegeta. Ya debes irte, acaba de llegar una amenaza a la Tierra, y tú eres el único capaz de enfrentarla. Me voy, pero antes, dime, ¿quién eres? Tarde o temprano te darás cuenta de quién soy en realidad. Está bien, muchas gracias por ayudarme a alcanzar este poder. Ese es mi hijo. Un dios. El mejor. Goku despierta de su estado de meditación y se dirige hacia su casa. Ese es el ki de Freezer, noto que su poder es inmenso, creo que Vegeta no podrá hacerle frente, aunque por igual haya aumentado su poder. Goku antes de ir a la pelea decide pasar por su casa para comer. Hace mucho que no veía comida. Mientras tanto en la pelea contra Freezer este estaba recibiendo una paliza por un Vegeta Super Saiyan Blue. ¿Qué pasa, emperador del mal? ¿Acaso este Saiyajin resultó ser demasiado para ti? No te emociones, aún no hemos iniciado la pelea. Pues más te vale que comiences a pelear en serio, porque puedo matarte antes de que me muestres ese dichoso poder del que tanto hablas. ¿Tú crees? ¿Crees que deba comenzar a luchar en serio? Y si te arrepientes de pedirme eso, ¿quién te va a socorrer? Freezer eleva su poder repentinamente dejando a todos con la boca abierta. Ni siquiera se ha transformado y mira lo que acaba de hacer, esta pelea será muy emocionante. Bueno, vamos a luchar, no te asustes, esto es solo el comienzo. Estos dos continúan con la pelea, pero Freezer, quien había aumentado su poder considerablemente, estaba mostrando superioridad en la pelea. Comenzó a mostrar ventaja con cada golpe, es como si aumentara de poder poco a poco. Para ir acostumbrándose al nivel de su rival, es como si en esta ocasión su poder no tuviera límites. ¿Qué pasa? No veo el entusiasmo y el poder que tenías hace un momento. Tal como dijiste, esto es solo el calentamiento, así que prepárate. No pienso tener compasión. Vegeta comienza a elevar su poder mientras todo el lugar se estremece. El emperador del mal suelta una carcajada mientras contempla todo. ¿Qué poder tan inmenso has obtenido? Prepárate, Freezer, porque te voy a mostrar el resultado de mi entrenamiento, lo siento por ti. ¿Qué poder? Es parecido al que mostró Jiren por primera vez en el torneo del poder. Vegeta eleva su ki impresionando a todos. Bueno, creo que yo también voy a transformarme para no dejarte el espectáculo a ti solo. Bueno chicos, prepárense porque esto se pondrá color hormiga, es posible que este sea el fin de la Tierra. Ambos continúan su combate haciendo que todo el lugar se estremezca. Aunque esta vez con una diferencia de papeles. Freezer no podía acertar un solo golpe al príncipe de los Saiyajines, quien por su parte cada vez atacaba con más fuerza y más velocidad. Creo que esta vez Freezer no tiene ni la más mínima oportunidad en contra de Vegeta.
Vegeta en varios segundos pone la pelea a su favor y tiene a Freezer malherido. Al mismo tiempo lanza un enorme ataque sobre el Emperador del Mal. Con eso no morirás, pero no quedarás con ganas de dar un solo golpe. Ahora prepárate, es tu fin. Freezer se levanta del suelo como si no hubiera pasado nada. Creo que estás celebrando muy pronto, ¿no te parece? ¿Qué? Eso no le hizo nada. Veo que te has vuelto muy resistente. Estos siguen su pelea intercambiando puños de igual a igual. En un momento Freezer se detiene y dice algo que deja a todos atónitos. Me estoy cansando de esto, ya me estoy aburriendo de ti, vine a matarlos a todos, no a jugar. Acabó el juego, ahora prepárense, después de Vegeta van ustedes. ¿Qué estás diciendo si ni siquiera has podido darme un golpe que valga la pena? No me importa lo que digas. Es mejor que te vayas preparando para lo peor. Freezer en un movimiento repentino golpea fuertemente a Vegeta. No importa lo que hagas o que tanto incrementes tu poder, lo único que vas a hacer es ver cómo te destruyo poco a poco. Te dije que todo lo que intentes será en vano. Freezer toma las riendas de la pelea y comienza a doblegar a Vegeta de una manera brutal. ¿Cómo es que su poder es tan monstruoso? Estoy confundido. Vegeta quedó inconsciente al recibir la furia de su enemigo. Bueno, ya es la hora de ustedes. Prepárense. Freezer inmediatamente se lanza en contra de los guerreros Z, siendo Gohan el desafortunado que esquivó uno de sus ataques. Pero Freezer aprovechó y lo golpeó por detrás, dejándolo inconsciente también. Luego le lanza un ataque asesinándolo en el instante. Cuando ya iba a eliminar a los demás, alguien llega al lugar. Detente, maldito infeliz. ¿Cómo te atreves a venir a la Tierra en busca de guerra, después de todo lo que hicimos por ti? ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves? Juro que te mataré. ¿Qué sucede? Nunca había visto a Goku actuar así, ese no es su ki, siento algo muy diferente en él. Es cierto, su energía no es la misma, parece una persona totalmente diferente. ¿Qué le habrá pasado? Noto un incremento en su poder, pero es una energía muy extraña. No te perdonaré esto que hiciste, maldito. Bueno, me imagino que con ese nivel que tienes, no podrás hacer nada en mi contra. Por más que te exaltes, solo harás que tu muerte sea más tardía. ¿Tienes el descaro de decir eso? Ven y compruébalo. Goku se lanza sobre Freezer, quien lo recibió con un fuerte golpe que lo lanzó muy lejos. Mejor ríndete, Saiyajin, por más que luches no podrás hacer nada en contra mía. Si Vegeta con todo su poder no logró hacerme frente, imagínate tú, con un poco de poder no podrás ni siquiera llegarme a los talones.
Cállate, miserable, estamos en medio de una pelea. Estos continúan su batalla en la que Freezer llevaba una total ventaja. En un instante de la reñida pelea, Freezer golpea a Goku lanzándole un ataque que le dio de lleno. Aquí es donde me deshago de la basura, ahora es el turno de todos ustedes. Whis al ver esto cura a Vegeta. Por si es necesario que los dos se unan para luchar. Kakaroto, aunque haya obtenido un poder mayor, no podrá contra él, será mejor que yo intervenga. No permitiré que te entrometas, esta es mi pelea. Tuviste tu oportunidad de vencerlo antes de que hiciera todo esto, y no la aprovechaste. Kakaroto. Esto no será una pelea, esto será tu fin, más vale que te prepares. Noto que estás alucinando, porque apenas lograste sobrevivir a ese ataque y vienes a amenazarme. Qué estúpido suena eso, me estás aburriendo igual que Vegeta. Prepárate para morir. Ambos siguen con la pelea en la que Goku seguía recibiendo una enorme paliza. Pero había algo raro. El ki de Goku en vez de disminuir seguía creciendo. Freezer ha obtenido un poder gigantesco, ha logrado un poder que estremece incluso a los dioses. Sí, pero puede haber esperanza, fíjate en ese poder extraño que está liberando Goku. Crece y crece a cada momento. No importa que tanto crezca ese poder, jamás superará a esa bestia. Simplemente estamos perdidos, la única manera de ganar es que Whis acabe con él. No sé si ya lo sabías, pero nosotros no tenemos permitido pelear. Los ayudo con cualquier estrategia, pero nada más. Ya estamos perdidos, ese poder está más allá del entendimiento, lo que más aterra es que aún no ha demostrado todo lo que puede hacer. Maldito seas, Freezer. ¿Qué pasa, mi querido Goku? ¿Aún no me puedes seguir el paso? Aún no he mostrado ni la mitad de mi poder, y ya estás perdiendo terreno. ¡Qué lástima! Pensé que la muerte de ustedes sería más emocionante, pero veo que esto será muy aburrido. Te he dado la oportunidad de que te arrepientas de todo. Te he perdonado todo lo que hiciste en el pasado. Incluso, fuimos compañeros de combate en el torneo del poder. Y aún así sigues siendo el mismo. Esta vez será diferente, me acabas de mostrar que tu único remedio es la muerte. Presta atención, Freezer, te voy a hacer sufrir tanto. Que con cada segundo que pase vas a desear no haber nacido, hoy vivirás en carne propia lo que tus víctimas han sufrido. Pero ¿qué dices, gusano? Te acabo de dar una paliza y aún así me amenazas. ¿Acaso enloqueciste? Ni en sueños podrás contra el emperador del mal. Yo te demostraré de qué es capaz un Saiyajin. Al decir esto comienza a elevar su ki. ¿Qué es esto? ¿Será posible que este sea el poder original de un Saiyajin? El Super Saiyajin legendario. ¿Acaso es el poder de Goku? No puede ser, ¿cómo es que un mortal ha logrado este nivel? Todos atónitos miran lo que tenían delante. Un ser que más que paz transmitía temor. Goku Super Saiyajin legendario. Nunca antes visto, un Saiyajin ordinario convertido en esta aberración. No, esto es un sueño, esto es totalmente imposible.
¿Cómo diablos alguien puede llegar a este estado? Y no solo eso. ¿Cómo puede haber tanto poder en una sola persona? Los guerreros Z no podían creer lo que estaban viendo. Sabían de lo que era capaz un Saiyajin, pero era prácticamente imposible que alguien lograra hacer esta hazaña, incluso Whis no lo podía creer. ¿Y ahora Freezer, estás preparado para comenzar la pelea? Siempre estoy preparado, y más contra ti. Tú no eres nada, solo lograste otra estúpida transformación. Tu poder no se compara al de Broly o al mío, por si quieres decir que te has vuelto un Super Saiyajin legendario. Hablas demasiado. Te mataré, maldito gusano. No me faltes al respeto. Freezer se lanza contra Goku, quien recibe el golpe sin problemas. Más te vale que comiences a pelear en serio. Iré con todo sin importar. A mí no me das órdenes. Te dije que pelees en serio porque morirás sin mostrar todo tu poder. Me estás subestimando, insecto, porque hayas conseguido algo de poder no quiere decir que podrás contra mí. Por Dios, qué aumento de poder. Estos continúan con la batalla, pero Goku había cambiado la pelea a su favor. Freezer estaba recibiendo una paliza descomunal. No lo puedo creer. El poder de Goku se elevó tanto, que está muy por encima del poder que mostró Broly aquel día. Yo estoy temblando, esto ya es demasiado hasta para verlo. Van a destruir la Tierra. Freezer, ocultando tu poder solo logras que te dé más golpes. No necesito expulsarlo todo para vencerte, no vale la pena. Goku sigue golpeando a Freezer sin piedad y presionando cada vez más. De repente Goku conecta un enorme ataque sobre Freezer que lo lastimó un poco. Maldito Saiyajin, ¿cómo te atreves? Tú que eres un insecto delante mío, ¿cómo te atreves? Ahora te mostraré de lo que soy capaz. Muchachos, prepárense. Freezer comienza a expulsar todo su poder oculto. Su poder era aterrador. Logró un nivel comparable con el de los dioses. Obtuvo todo ese poder solo para acabar con Goku. Observa, Saiyajin, este es el poder que se encargará de acabar contigo. Te dije que hoy te haré suplicar por tu muerte. No me importa qué poder hayas obtenido. El resultado será igual. No mentí al decir eso. Oye, Topo, ¿sentiste eso? Sí, acabo de notar esa presencia que llega hasta aquí desde el universo 7, ¿qué estará sucediendo? Esa presencia parece ser de Son Goku y de quien lo ayudó a derrotarme en el torneo de la fuerza. No sé si notas algo, pero el poder de Son Goku y el de esa alimaña es extremadamente alto, es tanto que llega hasta aquí, eso no había pasado nunca. ¿Qué poder tan exagerado lograron esos dos? Es tanto que llega hasta aquí. Un poder que supera a los dioses totalmente.
Ahora es cuando quiero enfrentarte, Goku. Este será tu fin, maldito Saiyajin. Estos reinician la pelea con un choque de puños que hizo temblar toda la tierra. Desde que inició la pelea, Goku siguió golpeando fuertemente a su enemigo. Esta pelea era tal cual Goku la había predicho, la aniquilación del emperador del mal era solo cuestión de minutos. A este paso voy a perecer, debo buscar una manera de salir de aquí con vida. Goku se ha convertido en una bestia. He conseguido un poder comparable al de un dios de la destrucción, y aún así su poder es demasiado. No pienses, ya lo hecho hecho está. No te emociones, aún esto no ha terminado. No, esto terminó hace mucho tiempo. ¿Eso crees? Pues toma entonces. Freezer en ese instante se la ideó para crear un ataque con todo su poder y lanzarlo sobre Goku, quien lo recibió del lleno. Ja 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 ja, maldito. Por estar de distraído acabas de morir, lo siento pero no fuiste nada. Ahora veamos quién de ustedes irá primero. No celebres sin estar seguro de quién es tu enemigo. Ese ataque no me hizo nada, será mejor que te prepares para seguir con la pelea. Ahora es mi turno. No moriste con eso, pero no quedaste con ganas de seguir peleando. Goku no está actuando como debería. Nunca actúa de esa manera. Esto no se ve muy bien. Freezer se veía bastante mal herido. Estaba bastante mal. Goku, no me mates por favor, solo era un juego. No quería hacerte daño. Créeme. Te creo, Freezer. Por eso no te estoy tratando tan mal, ¿no ves que esto es un simple juego como dices? Justo antes de que Freezer dijera algo más, Goku tenía otro ataque preparado. Y enseguida lo lanza sobre el emperador del mal. Este ataque borró a Freezer de la faz de la tierra. Todos impresionados no podían creer lo que había pasado. Goku exterminó a Freezer sin inmutarse. Esto es increíble, qué poder. ¿Desde cuándo algo así es posible? Desde que me dispuse a obtenerlo. Pero aún así, aunque obtuve todo esto, no fui capaz de proteger a Gohan, murió sin ni siquiera luchar, qué cobarde hace eso. Tranquilo Goku, acuérdate que puedo traerte la muerte a quien sea. Observa. Whis toma su báculo y revive a Gohan.
Goku al ver esto su cara cambia y plasma una sonrisa de felicidad. Gohan, pensé que te había perdido, no me lo iba a perdonar. Pero ya que estás vivo me siento mucho mejor. Oye, Piccolo, creo que sé por qué la aptitud de Goku cambió un poco. Ese estado que logró alcanzar es demasiado poder para una persona, es posible que esté siendo un obstáculo para su cuerpo. Goku, hay algo que no me explico. Y es, ¿cómo diablos pudiste lograr este poder? En todo este tiempo solo vi que duraste meses sentado en un sitio en el bosque sin entrenar y sin comer nada, ¿cómo hiciste esto posible? Parece simple pero para lograr esto casi muero en el intento. Tuve que indagar en lo más profundo de mi ser, para encontrar lo que buscaba mientras modificaba cada célula de mi cuerpo a mi antojo, el resultado fue esto que están viendo. Le propuse a Vegeta que lográramos esto juntos pero se negó. Me pareció que tus ideas eran muy estúpidas. Ahora no lo veo así. Todos estaban felices al ver que la actitud de Goku fue cambiando nuevamente a la ordinaria pero aún así su ki no cambió, siguió igual. Ahora que lo pienso, aquel hombre que vi en ese lugar era idéntico a mí. Su pelo. Su rostro. Incluso me llamó Kakaroto. Vegeta una vez me dijo que mi padre Bardock tenía un gran parentesco conmigo. Eso quiere decir que aquel hombre es. Siempre estaré contigo, Kakaroto.